Desde que se anunció en la Ciudad de México la vacunación masiva contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años, miles de mexicanos de ese sector de la población comenzaron a buscar desesperadamente aplicarse el antígeno. Aunque a primera vista es una muy buena noticia, sobre todo por la irresponsabilidad social que ha mostrado este sector de la sociedad durante la pandemia, se deben tener en cuenta otros factores que estarían motivando a los jóvenes a vacunarse. Con tal de obtener la vacuna Sputnik V, miles de jóvenes han buscado la manera de ser aceptados en los centros de vacunación, pues incluso se han encontrado documentos falsos para justificar su residencia en la Ciudad de México, mostrando que están viajando de otras partes del país. Lo anterior puede mostrar que el verdadero interés de los jóvenes por aplicarse la vacuna anti-COVID es lograr obtener el certificado de vacunación, documento que va encaminado a convertirse en una especie de credencial de elector para los jóvenes. Y es que de esta manera estarían justificando las salidas a establecimientos a beber y festejar, argumentando que al estar vacunados ya pueden romper por completo la cuarentena, algo que sería una total equivocación. Ojalá que el verdadero motivo de los jóvenes mexicanos para vacunarse sea el protegerse y proteger a su familia, mostrando de una vez por todas la madurez que ha brillado por su ausencia desde que inició la pandemia. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.